Buenas tardes, chiquillos. Vamos a empezar a ver una materia nueva que no he visto todavía con ustedes. Tiene que ver con geología estructural. ¿Ya? Voy a compartir el PowerPoint. Esperen un poquito ya, al tiro vengo. Esperen un poco. Entonces les decía que este nuevo PowerPoint se va a llamar Geología Estructural. Trata varios temas que tienen que ver con las estructuras que encontramos en la corteza terrestre. ¿Ya? Tenemos fallas, batolitos, lacolitos, diques, estructuras geológicas. ¿Ven la imagen? Ya. Ahí tenemos, por ejemplo, una estructura en 3D, ¿cierto? De la corteza terrestre, en donde tenemos varias estructuras geológicas. Ahí tengo un lacolito, ahí tengo un lopolito, un dique, un filón tipo manto. Todo esto corresponde a un batolito. Esa parte es un stock, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas estructuras. Por ejemplo, el stock y el batolito son prácticamente lo mismo. La diferencia es que el stock es de mucho menor tamaño al batolito. Todas estas estructuras se formaron por el magma, ¿ya? Por el magma que enfrió lentamente, ¿ya? Ahí aparece como que está rojo, como que está incandescente todavía, pero solamente para que entiendan de dónde, cuál es su origen, que es el magma. Estamos hablando de estructuras solidificadas. O sea que enfriaron lentamente bajo la tierra. Por lo tanto, son formaciones de rocas intrusivas, formaciones geológicas de rocas intrusivas. O sea, pueden estar formadas por granito, tonalita, monzonita cuarcífera, andesita, diorita. O sea, estamos hablando de rocas plutónicas o intrusivas, ¿ya? Entonces, un filón tipo manto es una estructura en donde en algún momento un magma penetró y cortó varios estratos profundos y llegó a esta zona donde encontró mayor debilidad y el magma se pudo esparcir horizontalmente. Entonces conformó un manto, un filón tipo manto. ¿Ya? Posteriormente, de todas formas, el magma siguió subiendo, ¿ya? Hasta formar un volcán. Pero esa parte se llama filón tipo manto. Ahí el magma abarcó horizontalmente porque encontró debilidades entre el estrato negro y el estrato gris. Entonces por ahí penetró una cantidad importante de magma formando un filón manto. También le llaman sill, sill, ¿ya? Un dique es lo mismo, ¿ya? Pero la diferencia es que acá el magma cortó varias estructuras que están en el plano horizontal, ¿se dan cuenta? Las cortó. Imagínense la fuerza para cortar eso. Pudo haber habido una fractura. Quizá el stock al presionar provocó una fractura y a través de esa fractura penetró el magma formando el dique. Generalmente es así. Es decir, el dique es magma que se introdujo por una fractura y posteriormente se enfrió lentamente. Ya eso sería un dique. Un lacolito es algo parecido, un magma, ¿cierto? Penetró, cortó estos estratos y llegó a un punto en donde encontró mayor debilidad estructural entre los estratos negros y estos estratos grisáceos y
se acumuló magma ahí, ¿cierto? Y tendió como a inflar esta parte de bloques gris. Eso sería un lacolito. Un lopolito es algo parecido, ¿ya? También debería estar conectado por alguna parte para que haya llegado ese magma a esa zona. La diferencia es que el lopolito es cóncavo hacia arriba y el lacolito es cóncavo hacia abajo. Esa es la diferencia. También podemos decir convexo hacia arriba, convexo hacia abajo, ¿ya? Depende cómo lo vea, ¿ya? Eso que está ahí es una estructura que llamada pitón, que corresponde a una chimenea volcánica de algún volcán que hubo en algún momento ahí, y que con el tiempo todo lo que era la estructura volcánica que conforma el cono volcánico, ¿cierto?, fue erosionado. Toda esa parte ya se erosionó, toda la parte que estoy dibujando se erosionó y quedó solamente la parte más dura, más competente, que vendría siendo la chimenea del magma enfriado. Eso entonces se llama pitón. Todas estas son estructuras geológicas, ¿ya? Algunas pueden ser concordantes, otras pueden ser discordantes. ¿Concordantes con qué? Con la estructura geológica. Cuando es concordante la estructura, se entiende que es paralela a los estratos. La estructura es concordante cuando es paralela a los estratos. Y es discordante cuando corta los estratos. Es discordante cuando corta los estratos, como este dique, por ejemplo, ¿ya? Este dique cortó los estratos. Por lo tanto, es discordante, ¿ya? Vamos a leer las definiciones que hay ahí. Dice que cuando un magma que enfría lentamente bajo la superficie tiene un tamaño menor a 100 kilómetros cuadrados, un tamaño menor a 100 kilómetros cuadrados, esto es un corte, ¿cierto? No es una cosa así, se ve plano acá porque es un corte, pero esto está en todas las dimensiones. Entonces, un stock tiene menos de 100 kilómetros cuadrados. Cuando es mayor la acumulación de magma, mayor a 100 kilómetros cuadrados, hablamos de batolito. Por ejemplo, toda la costa de la quinta región, la región de Valparaíso en Chile, es un batolito gigantesco, ¿cierto? Y ese batolito enfrió lentamente, ese magma enfrió lentamente bajo la superficie y producto del tectonismo, hoy en día se encuentra a la altura, ¿cierto?, donde hacemos nuestras actividades, ¿ya? Entonces, todo el suelo que hay en la quinta región costa es producto de la degradación de un magma, ¿cierto?, que conformó un batolito hace muchos años. Entonces, por eso hay mucha arcilla en la quinta región costa, porque la arcilla es producto de la degradación de rocas plutónicas, como el granito, como la tonalita, como la monzonita cuarcífera. Entonces la roca primordial, la roca madre de la quinta región costa es una tonalita. En algunas partes parece monzonita cuarcífera, pero realmente es una tonalita. ¿Qué es lo que es un filón manto o sil? Son cuerpos tabulares, ¿cierto?, con forma de tabla, paralelos a la estratificación de las rocas adyacentes. Entonces ahí uno ve que son paralelos a la estratificación adyacente. Lacolito, algo parecido, ¿cierto? Son grandes masas en forma de un gran lentejón de varios kilómetros con la superficie inferior plana y la superior convexa hacia arriba. Entonces a eso le podemos llamar convexo hacia arriba o cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia abajo. Un lopolito tiene la forma de plato, se dan cuenta, un plato como para tomar sopa. Por lo tanto es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba o convexo hacia abajo. Son grandes masas de roca ígnea con forma de platillo. Cuerpos discordantes, el filón o dique, ¿cierto? Cualquier veta o dique es una estructura discordante porque corta los estratos. Los estratos son paralelos al piso. Acuérdense que los estratos son estructuras sedimentarias, ¿ya? Son cuerpos tabulares que cortan las estructuras de las formaciones rocosas. Por lo tanto, las atraviesan, ¿cierto? Se forman generalmente por la inyección de magma en una fractura. Tienen la forma de murallas o paredes y las dimensiones de tales cuerpos son muy variables. Podemos tener diques de 10 centímetros, 5 centímetros de potencia o diques de 10, 20 metros de potencia o más.
Los mineros suelen llamarlos caballos de piedra. Bueno, aquí en Chile por lo menos no se llaman así. Quizá en España puedan llamarlo así. Los mineros suelen llamarlos caballos de piedra. Batolitos son masas gigantescas de rocas ígneas mayores a 100 kilómetros cuadrados de superficie. O sea, todo eso que está ahí es un batolito. Esta estructura hoy en día en la quinta región está a esta altura, ¿cierto? Por la erosión y por la subducción de las placas, ¿cierto? ¿Se acuerdan con lo que era la subducción de las placas? Tenemos aquí el fondo marino, ¿cierto? Que conforma la corteza oceánica y que está penetrando la placa continental, la llamada placa sudamericana. Entonces, esto se va recogiendo, ¿cierto? Producto del choque de placas. Aquí se va formando el magma que posteriormente puede salir a la superficie a través de los volcanes. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con todo esto? El batolito, que originalmente seguramente se formó en profundidad, producto de un magma acumulado, ¿cierto? Por el roce de las placas. Con el tiempo, ¿cierto? Estos suelos se fueron levantando, ¿cierto? Y ahora están prácticamente en la superficie, pero es un magma enfriado. Por lo tanto, es roca magmática solamente hoy en día. Y hoy en día la placa oceánica sigue ahí mismo, ¿cierto? El mar está acá. Y hoy en día toda la quinta región costa está conformada por ese batolito que se formó originalmente bajo tierra en una profundidad importante. ¿Ya? Entonces, todo lo que está arriba de él es suelo formado a partir de esa roca madre que formó el batolito, que hoy en día en la quinta región es tonalita o en algunos lugares monzonita cuarcífera. Algunos la confunden con el granito, ¿ya? Es que es muy parecida, la única diferencia es que la tonalita es más bien blanca y el granito es más bien rosado. ¿Ya? Entonces, producto del choque de placas, esta zona y producto de la erosión, seguramente de las épocas de glaciación que pasaron glaciares por aquí, la erosión más grande que puede provocar físicamente algo es justamente el paso de un glaciar. Entonces, hoy en día ese batolito está en superficie. Entonces, toda la actividad nosotros la tenemos aquí arriba, arriba de ese batolito, en la quinta región. Pero hay suelo, ¿cierto? Porque han pasado miles, millones de años, por lo tanto hay suelo ahí en donde hay vegetación. Pero bajo ese suelo hay un batolito, ¿ya? No sé si me entendieron la idea. Dice filón o dique. Cuando hablamos de filones, por lo menos en Chile, se refiere a las vetas, ¿ya? O sea, a cuerpos tabulares que contienen minerales útiles, ¿ya? Generalmente los filones se forman parecido a los diques. La única diferencia es que el dique está relleno de magma y el filón es una fractura también previa que se rellena con fluidos hidrotermales. Fluidos hidrotermales, o sea, fluidos que nacen a partir del enfriamiento de los gases del magma. El magma al ir enfriando lentamente genera gases y esos gases finalmente se condensan en fluidos hidrotermales a gran temperatura, que están a gran presión y penetran las fracturas. Una vez que penetran las fracturas y se solidifican porque cristalizan ciertos esos líquidos calientes, formando minerales generalmente sulfurados de algún metal útil, como por ejemplo el cobre, pueden generar vetas de cuarzo aurífero, por ejemplo, es conocida, prácticamente es puro cuarzo, pero tiene oro al interior de ese cuarzo, ¿ya? Por eso se llaman vetas de cuarzo aurífero. Entonces, los filones y las vetas tienen una formación parecida. ¿En qué sentido? En que si es una veta o un dique, ¿ya? Y esto era un magma, ¿cierto? Que penetró, y al ejercer tanta presión ahí, hizo que aquí se formara una fractura. Esa fractura posteriormente o fue rellena con magma, que en el caso del dique, o fue rellena con un fluido hidrotermal cargado de iones metálicos, formando, por ejemplo, una veta de oro, una veta de molibdeno, una veta de cuarzo, una veta de mercurio, ¿ya? Con sulfuro de mercurio, como es el cinabrio, el mineral cinabrio, ¿ya?
Esa es la diferencia entre filón o dique, pero de todas maneras son cuerpos discordantes, ¿ya? Cuerpos discordantes porque cortan los estratos que son perpendiculares a ese dique prácticamente. Cuellos volcánicos. Al terminar el volcán su actividad y extinguirse, la columna del magma que ocupa conducto, la columna de magma que ocupa el conducto, ¿cierto? La chimenea volcánica, se solidifica y se forma una masa de roca ígnea que recibe el nombre de cuello volcánico, ¿ya? Entonces se vendría siendo un cuello volcánico tipo pitón, que le llaman también, tipo pitón, porque tiende a formar como una especie de culebra con la cabeza parada, ¿cierto? Entonces ese sería un cuello volcánico de un volcán extinto, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que les estoy diciendo? Chiquillo, dudas, preguntas. Caracterización geológica de rectas y planos en el espacio. Bueno, las rectas se pueden formar a partir de la intersección de dos planos, ¿cierto? Entonces, cuando una veta intersecta el plano horizontal, es como que formara una recta en el plano horizontal. Cuando una veta o un dique intersecta el plano horizontal, que es el piso, ¿cierto? Donde hacemos nuestras actividades, estamos suponiendo el piso horizontal, forma una especie de recta. En el caso de las vetas, hablamos que esa recta es la corrida. Es la corrida. ¿Ya? Y los planos corresponden a vetas, ¿cierto? Sabemos que la potencia es muy pequeña. En general, por lo tanto, podemos considerar las vetas como planos. Estas estructuras las puedo representar en mapas geológicos. Entonces, en geometría analítica hablamos, por ejemplo, que dos puntos me pueden determinar o caracterizar una línea recta, ¿ya? O un punto y la pendiente también me pueden caracterizar una línea recta. En geología tomamos la intersección de planos como una recta y los planos los tomamos como vetas, por ejemplo, cuerpos tabulares o mantos, dependiendo del ángulo de inclinación. Pero en geología hablamos de rumbo y buzamiento. Y también hablamos de dip y dip dir. Dip y dip dir. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo cada una de esas cosas. Ya, por ejemplo, ahí tengo una recta, ¿cierto? En el espacio, que podría ser perfectamente esa recta una perforación diamantina, ¿cierto? Que va a generar testigos, ¿ya? Supongamos que el suelo, en este caso, para que sea una perforación, tiene que estar por acá arriba del suelo, ¿cierto? Entonces ahí tengo una recta y esa recta tiene un ángulo de manteo, se dan cuenta que es ese que está ahí, que es el mismo ángulo que tengo acá, se repite, ¿cierto? Es el ángulo de manteo de esa recta. Pero la proyección de esa recta en un plano horizontal, la proyección de esa recta en el plano horizontal, me permite calcular el rumbo, me permite calcular el rumbo de qué cosa o la dirección respecto al norte. Entonces, si este es el norte, supongamos que el norte está apuntando hacia acá, ¿ya? Acuérdense que el norte está en el plano, ¿ya? Por lo tanto, para calcular el rumbo, va a ser qué ángulo tengo a partir del rumbo. Entonces, aquí le vamos a llamar beta a este ángulo. Y hay un ángulo respecto del norte, ¿cierto? Por lo tanto, el rumbo de esa recta, que es la proyección de esta otra recta roja, esta es la recta verdadera, que podría ser una perforación diamantina, ¿ya? Como les dije, se proyecta y forma esa línea verde. Como está proyectada en el plano, puedo obtener el rumbo de esa recta. ¿Qué va a ser el rumbo de esta recta también? ¿Ya? Pero siempre se hace en el plano. Entonces, ¿cuál va a ser el rumbo de esa recta? De la recta verde, que es la proyección de la recta roja, el rumbo va a ser norte, beta grados, ¿hacia dónde? Beta grados hacia el oeste. ¿Ya? Hacia el oeste. No me quedó muy bien el oeste, déjenme borrar eso. Voy a borrar esta cosa para que no se confundan. Ya.
Entonces, norte, beta grados oeste. Supongamos que esa beta son 60 grados, ¿ya? Entonces, el rumbo de la línea verde va a ser norte 60 grados. 60 grados oeste, o también llamado oeste, ¿ya? El oeste también le llaman oeste los gringos. Los gringos hablan de north, south, west and east, ¿cierto? North, north, south, west and east, o east and west. Entonces, siempre, si el norte está arriba, el este siempre está a mi derecha. Si el norte está hacia arriba, el este siempre está a mi derecha. Por lo tanto, como el norte está aquí hacia abajo, el este está hacia la izquierda, ¿cierto? El norte está hacia la izquierda. Perdón, el este está hacia la izquierda. Por lo tanto, para allá está el oeste. Entonces, el rumbo va a ser norte 60 grados oeste. Norte 60 grados oeste. ¿Se entendió lo que estoy explicando? Jóvenes. Sí, profe. Ya, perfecto. Sigamos entonces. El buzamiento, como les dije, o el manteo es el ángulo, ¿cierto? Que está entre esa perforación, suponiendo que ese era el piso. ¿Se acuerdan que dijimos que este era el piso? Y esta podría ser una perforación diamantina. Entonces, para saber el ángulo de buzamiento es, o el ángulo de manteo es el ángulo, ¿cierto?, que tengo respecto de la horizontal, que es el mismo ángulo que tengo acá, ¿cierto? Suponiendo que este suelo es bien parejito, ¿ya? El ángulo de manteo ese que está ahí se repite acá. Entonces el ángulo de manteo o buzamiento de esa perforación o de esa recta en el espacio es alfa. ¿Ya? Geometría analítica con tres puntos. Punto pendiente, gradiente, recta punto. En geología hablamos de rumbo manteo, dip y dip dir. Geometría analítica de tres puntos. Ya con tres puntos yo tengo un plano, ¿cierto? O con una recta y un punto tengo un plano. Y en geología con un rumbo y un manteo puedo proyectar un plano. En geología con un rumbo y el manteo puedo proyectar un plano, o con el dip que corresponde al manteo y el dip dir o dip direction. Ya, ahí tengo un ejemplo, ¿ya? Entonces aquí tengo un plano que al intersectar el plano horizontal genera una recta, ¿cierto? Esa recta es la que me permite obtener el rumbo de ese plano. Entonces, si esta es una beta, si esta es una beta, ¿cierto? Para medir el rumbo de esa beta, me basta saber obtener, ¿cierto? La recta que se obtiene a partir de la intersección de este plano, que es la beta, con el plano horizontal. Entonces, con esa recta yo puedo obtener el rumbo. ¿Por qué? Porque si el norte, por ejemplo, lo tengo, supongamos que el norte está aquí ahora, ¿ya? Entonces yo proyecto esta recta para allá, la del norte, la proyecto. Y va a cortar por ahí más o menos la recta, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo va a ser clave para saber el rumbo. ¿Ya? Que un ángulo como de 45 grados. ¿Ya? Ahí no se ve 45, pero piensa en la inclinación que tiene el plano. Por lo tanto, ese es el norte. Entonces, aquí hay como 45 grados. Entonces, ¿cuál va a ser el rumbo de ese plano? Va a ser norte 45 grados, supongamos que medía 45 grados el alfa. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde sería? ¿Hacia el este o al oeste? Si es el norte. Este. ¿Ah? ¿Cómo dijo? El este está a la derecha del norte. Entonces, es oeste, norte 45 grados
oeste, ¿ya? Norte 45 grados oeste. Si es que está, si es que yo me di ese norte, ¿ya? Si hago el norte para allá ahora, imaginemos que el norte está ahí ahora. Entonces borro este otro. Borro esto. El rumbo, si el norte está ahí, ¿cuál sería el rumbo de ese plano o de esa veta, suponiendo que es una veta, ya una estructura geológica? Entonces ahora el rumbo cambia. El rumbo sería, también hay como 45 grados hacia allá, por lo tanto sería norte, 45 grados este. Ah, no, perdón. Sí, pues está bien. Norte, 45 grados este, ¿cierto? Porque me estoy moviendo a la derecha del norte. Entonces, norte, 45 grados hasta la recta, ¿cierto? Entonces, mi rumbo ahora sería norte, 45 grados este, suponiendo que ese ángulo que hay ahí es de 45 grados, ¿ya? Que un ángulo que está medido en el plano horizontal, ojo, va en el plano horizontal. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el manteo real? A veces nos engañamos y no estamos viendo el manteo real o el ángulo de buzamiento real de un plano. Entonces, para eso debo conocer lo que se llama línea de máxima pendiente. Ahí está dibujada, mira. La línea de máxima pendiente es por donde va a caer una bolita o por donde va a correr el agua, porque esa es la máxima pendiente que tiene el plano. ¿Ya? Cualquier otra pendiente incluida en el plano tiene una pendiente menor. La máxima pendiente, ¿ya? Generalmente es así, es perpendicular a la línea con que medimos el rumbo. Entonces aquí hay como un ángulo de 90 grados, y acá hay otro ángulo de 90 grados, entre la línea máxima pendiente y la línea donde medimos el rumbo del plano. Esa línea donde vamos a medir el rumbo del plano, ojo, pertenece al plano también, ¿ya? Está incluida en el plano. Cada punto de esta recta pertenece a este plano y también pertenece al plano horizontal, porque corresponde a la intersección. Entonces, siempre el manteo real o el buzamiento real se mide desde la línea de máxima pendiente a su proyección en el plano horizontal. Desde la línea de máxima pendiente a su proyección en el plano horizontal. Así se mide el manteo real. Si yo no mido así el manteo real, voy a tener un manteo falso, ¿ya? Un manteo aparente, un manteo falso. Y ahora va a aparecer ese manteo falso, miren. Ahí hay un ejemplo de un manteo falso. Esa línea verde segmentada no es la línea máxima pendiente. Es una línea que está en el plano, pero no es la línea máxima pendiente. Por lo tanto, si yo mido ese ángulo respecto de su proyección en el plano horizontal, es un manteo aparente. Un manteo aparente o manteo falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa línea segmentada verde no es la línea de máxima pendiente, ¿ya? Estoy midiéndola igual con el plano horizontal, pero en su proyección. Entonces, si yo proyecto esa línea que no es la línea máxima pendiente en el plano horizontal, da esa línea verde que está ahí. Y ese ángulo no es el manteo real, porque el manteo real se saca a partir de la línea máxima pendiente y su proyección en el plano horizontal. Entonces, ¿qué es lo que es el manteo aparente? Dirección de inclinación de un plano en cualquier dirección diferente de la línea máxima pendiente. Ahí debe decir ángulo, ¿cierto? Ángulo de inclinación, no dirección de inclinación. Ángulo de inclinación de un plano en cualquier dirección diferente de la máxima pendiente. Ahora tenemos un plano, esa veta, ¿cierto?, que es de color verde, color turquesa, para ser más exacto. Esa veta de color turquesa está claramente en el espacio, ¿cierto? Estamos viéndolo en 3D. Y aquí también podemos ver dónde hay que medir el manto real, el manteo real, perdón. El manteo real se mide siempre y cuando un plano vertical corte en 90 grados la veta. Si un plano vertical corta en 90 grados
en 90 grados a la beta, puedo calcular el manteo real. Acá tengo otro plano vertical, pero no está en 90 grados respecto de la beta. ¿Se dan cuenta? No está en 90 grados. Por lo tanto, esto es un manteo aparente. La potencia también se puede solamente medir de forma exacta donde puedo obtener el manteo real. Aquí yo puedo medir la potencia. Aquí yo mido y estoy midiendo la potencia real. Acá no, porque está entrando como de forma oblicua. Está cortando de forma oblicua el plano a este plano vertical. Aquí hay un plano vertical. Acá hay otro plano vertical. Pero este plano vertical está cortando de forma oblicua, o más bien dicho, la beta está cortando de forma oblicua este plano vertical. Por lo tanto, eso es un manteo aparente o ángulo de buzamiento aparente. En cambio, este es el ángulo de buzamiento o ángulo de manteo real. ¿Por qué? Porque aquí la beta está cortando de forma perpendicular a esta, a este plano vertical, a este plano vertical, ¿ya? Ese punto rojo representa hacia dónde cae la beta, hacia dónde cae la beta, a partir, suponiendo que esa es la superficie, la beta cae hacia acá, ¿ya? Hacia acá. Entonces, si este es el norte, cae hacia el norte. Si este es el sur, cae hacia el sur. Si este es el este, cae hacia el este, ¿ya? ¿Se entiende o no? Entonces, si yo perforo acá, perforo desde acá, siempre voy a cortar la beta. Perforo acá, voy a cortar la beta. Perforo acá, voy a cortar la beta. Pero si perforo ahí atrás, por ejemplo, para allá o para abajo directamente, en ninguna parte voy a cortar la beta. ¿Por qué? Porque la beta cae hacia acá. Hacia acá. Eso representa el punto rojo. Y la beta está hacia acá, en profundidad. Ya, ahí aparece el concepto de dip, que es el manteo. Y dip dir o dip direction, ¿ya? Que es la dirección de máxima pendiente de un plano proyectado en el plano horizontal. Entonces, la dip direction, ¿qué es lo que es? La dip direction, hay programas que hablan del dip y el dip direction. Entonces, la dip direction es la línea de máxima pendiente proyectada en el plano horizontal. Es la línea de máxima pendiente proyectada en el plano horizontal. Esa es la dip direction. El rumbo ya saben lo que es, la intersección del plano con el plano horizontal. Y el dip es el ángulo de manteo. El dip es el ángulo de manteo en esos programas. Cuando se habla de dip, se está hablando del manteo, y el dip direction es la proyección de la línea de máxima pendiente en el plano horizontal. Aquí tenemos una beta, ¿cierto? O un cuerpo tabular que está cortando el plano horizontal, ¿cierto? Y aquí tengo la línea de máxima pendiente. Por lo tanto, el agua escurriría por aquí, ¿cierto? Porque aquí está la máxima pendiente. Siempre escurriría en esa dirección el agua. Ahí se supone la gravedad siempre perpendicular, ¿cierto? La gravedad es ahí de acuerdo al plano horizontal, ¿ya? Está inclinado. Entonces, por eso el agua escurriría así. El manteo, el ángulo menor, ¿cierto? El ángulo menor respecto a la horizontal. Siempre hablamos del manteo como el ángulo menor respecto al plano horizontal o el ángulo de buzamiento, que es lo mismo. Ahí tengo la línea máxima pendiente. Por lo tanto, si lo proyecto en el plano horizontal, ¿cierto? Va a tener esa dirección. Entonces, esta es la deep direction. La línea de máxima pendiente proyectada en el plano horizontal sería esta, ¿cierto? Por lo tanto, significa que hacia allá cae la beta. Hacia allá cae la beta. Yo perforo acá y me voy a encontrar con la beta. Perforo acá, me voy a encontrar con la beta. Si perforo ahí atrás, no me encuentro con la beta. Si perforo ahí atrás, no me encuentro con la beta. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Qué es lo que es el raque o rake? Dice, es el ángulo que forma una recta con el rumbo de un plano que la contiene. ¿Ya? Es medio, parece trabalengua. Pero básicamente es el ángulo que tiene cualquier recta contenida en el plano respecto del plano horizontal. ¿Ya? Entonces, si yo pincho acá, ahí está el rumbo y ahí está la recta. Es una recta que está contenida en el plano. ¿Ya? Pero no es la línea máxima pendiente, ¿cierto?
Por lo tanto, el raque o el rake es el ángulo que tiene esa recta respecto de la que llamamos rumbo. ¿Ya? A esa le llaman rumbo, pero realmente no es el rumbo, es la línea donde yo mido el rumbo, ¿cierto? Que corresponde a la intersección de la beta con el plano horizontal. Por lo tanto, el raque o rake es el ángulo de cualquier recta, contenida en el plano respecto de la recta donde yo mido el rumbo, ¿ya? Esta recta que está ahí es la misma recta que está acá, ¿ya? A esa recta nosotros le llamamos corrida. Entonces, a la corrida de la beta, la corrida de la beta siempre es paralela a la recta donde yo mido el rumbo. Entonces, yo, entendiendo cuál es la corrida de la beta, que es la parte esa que está ahí, esa es la corrida de la beta, yo puedo obtener el rumbo de la beta. Reconociendo la corrida de la beta, puedo medir el rumbo de la beta, ¿cierto? Eso respecto al rumbo, considerando un norte, hacia dónde está el norte, ¿ya? Si está ahí, entonces, y ese sería el ángulo, ¿cierto?, que hay entre el norte y la recta de intersección de la beta con el plano horizontal. Por lo tanto, el rumbo sería norte, alfa grados oeste, ¿cierto? Norte, alfa grados oeste. Ese sería el rumbo de la beta. Pero el raque es el ángulo, ¿cierto?, que hay entre una recta contenida en el plano y esa recta que, donde medimos el rumbo. Entonces, el raque es el ángulo que hay entre cualquier recta contenida en el plano y la recta donde yo mido, el rumbo. ¿Dudas, preguntas, chiquillo? Representación en planta de unidades geológicas. Por eso es importante la topografía, la litología, las estructuras que aprendimos a reconocer, estructuras geológicas. La litología tiene que ver con los tipos de roca, ¿cierto? Y dentro de la litología podemos ver de qué periodo son las rocas también. Entonces, cuando vemos planos o mapas geológicos, o planos geológicos, podemos tener definido el tipo de roca, como por ejemplo esta zona es de andesita porfírica, esta otra zona es de diorita, esta zona amarilla es de tonalita, etc. Pero también podemos ver la estructura, ¿cierto? Los planos, las fallas, las vetas. Entonces se van a identificar claramente las vetas en un plano como una línea, ¿cierto? Una línea que corta el plano horizontal, donde yo puedo medir el rumbo. Y vamos a saber hacia dónde cae, porque cuando dibujamos una veta, en un plano, se dibuja así solamente. Cuando dibujamos una veta en un plano, se dibuja una recta simplemente, ¿ya? Y esa recta tiene eso, un dip dir, ¿ya? Entonces eso representa el rumbo, que es la corrida de la beta. Por ejemplo, esta podría llamarse beta camarones, por darle un nombre, beta camarones, ¿ya? O beta 28, beta 25. O sea, beta camarones tiene ese rumbo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque en cualquier plano está el norte puesto hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, es el rumbo de la beta. Y eso que está allá es el deep direction, o sea, hacia dónde cae la beta, ¿ya? Entonces, si yo perforo acá, me encuentro con la beta. Si perforo acá, no me voy a encontrar con la beta, ¿cierto? Porque cae hacia allá. Si perforo acá, tampoco me voy a encontrar con la beta. Entonces, voy a tener esta recta y una perpendicular, que es la deep direction, o hacia dónde cae la beta. Así se identifican las betas en un plano. Pero también en un plano podemos tener las rocas no por sus características, sino las rocas por su periodo. Entonces podemos, como vimos en otro plano, ¿cierto?, de Colombia o de Atacama, no recuerdo bien, de Atacama, creo que era, en donde teníamos que la zona costera era del Pérmico, la zona más al interior era del Cretácico, la zona intermedia era del Jurásico. Eso también es un mapa geológico. Pero ahí no me están mostrando la litología, sino la era del tipo de roca que hay en superficie. La era del tipo de roca o suelo que hay en superficie. Y las estructuras pueden ser diques, ¿cierto?, que también se dibujan como las vetas,
así, mostrando el rumbo y también hacia donde cae el dique. ¿Ya? Y aquí se anota el ángulo, por ejemplo, de manteo. ¿Ya? Se anota el ángulo de manteo también. O sea, sabemos que el ángulo de manteo tiene, por ejemplo, alfa grados. O sea, así yo puedo identificar un dique o una veta en un plano, geológico. Entonces, en un plano geológico voy a tener litología, estructuras o periodos del tipo de roca, ¿cierto? Como les decía, esta parte de la roca es del pérmico, esta parte grisácea es del pérmico, esta parte rosácea es roca de origen volcánico, piroclástico, del Cretácico, esta otra roca es del Jurásico, ¿ya? Así son los planos geológicos. Pero también puedo tener la topografía. La topografía, ¿qué significa eso? Si hay cerros, voy a tener curvas de nivel. Si hay hendiduras, voy a tener curvas de nivel. A eso me refiero. Ahí tengo topografía, ¿cierto? Yo aquí claramente la puedo ver porque estoy viéndola en 3D. Sé que esto es un montículo, un cerro, y sé que esta es una hendidura. Porque lo estoy viendo. Pero si lo tengo en un plano, no es tan claro. Entonces, para eso tengo que generar curvas de nivel. Entonces, si esta es la cota, esta es la cota cero, por ejemplo, como aparece ahí, significa que esta cota que está acá podría ser la cota menos 3. Esta que está acá podría ser la cota menos 5. Esta podría ser la cota menos 10. Esta la menos 15, ¿entienden? Si esta es la cota cero, un poco más arriba tengo la cota 1, después la cota 2, la cota 3, la cota 4, hasta la cota 5, hasta la cota 10. Por lo tanto, en la medida que me voy adentrando, si va subiendo, es un cerro. Si va disminuyendo, va a ser una hendidura. Por ejemplo, este cero, este sería menos 1, menos 2, menos 3, y esta como menos 5, ¿cierto? De acuerdo a esto. Entonces, si eso yo lo proyecto, va a quedar una cosa como esa. Donde también se proyectan las curvas de nivel. Tengo proyectadas las curvas de nivel, ¿cierto? Entonces, yo si tengo esto así, simplemente como curvas de nivel, y no tengo números asociados a esas curvas, no tengo idea si esto es una hendidura o esto es un cerro, o al revés, este es una hendidura o este es un cerro. Entonces, para determinar eso, necesito no solo las curvas de nivel, sino un número asociado a esas curvas. Olvidémonos de estas cotas, ¿ya? Entonces, si esta cota que está acá es la 500, esta es la 400, esta es la 300 y esta es la 200, significa que esto es una hendidura. Si esta cota que está acá es la 500, la que sigue la 600, la que le sigue la 700 y la que le sigue la 800, esto es un montículo, ¿cierto? Porque en la medida que me voy adentrando va subiendo la cota. La cota es la altura de nivel geográfico, la altura geográfica, ¿ya? Litología, representación geográfica de unidades de roca. Por ahora supondremos que estos cuerpos tienen formas planares en el plano, ¿cierto? O bien que sus fronteras están caracterizadas por un plano. Ahí tengo un ejemplo, ¿cierto? De una estructura, de dos estructuras que son estratos horizontales. Tengo un estrato horizontal celeste y tengo un estrato horizontal plomo, ¿cierto? Un estrato horizontal celeste y un estrato horizontal plomo. El plomo podría ser un tipo de roca y el celeste otro tipo de roca, porque son estratos, ¿cierto? Y eso que están ahí son las curvas de nivel, que me indican que hay distintas alturas geográficas. Esa altura es distinta a esta, esa altura es distinta a esta otra. Cualquier altura intermedia la puedo sacar, ¿cómo se dice? Mediante una regla de tres simple, ¿ya? A través de extrapolación lineal, ¿ya? Entonces aquí tengo que, ¿cómo yo puedo ver esto en el plano? Esta misma estructura la puedo ver de esta forma, en el plano. Tengo la cota 100, tengo la cota 200, o sea, todos los puntos de esa curva, todos los puntos que conforman esa curva están a 300 metros. Todos estos puntos que conforman esta otra curva están a 400 metros. Todos los puntos que conforman esta otra curva están a 500. Entonces, si todo esto está a 500, todo esto está a 400, todo esto está a 300, se entiende que acá va una quebrada. Va una quebrada como la que está acá. Entonces, si aquí llueve,
¿el agua por dónde va a correr? Por allí, ¿cierto? Claramente. Por aquí va a correr el agua. Y aquí lo veo de esta forma. ¿Por qué? Porque toda esa cota es 100, toda esa cota es 200. Y hay una curva, ¿cierto?, que me está indicando que por aquí baja, si me fijo. ¿Ya? Entonces, estos estratos horizontales en el plano se verían así. Esto se vería celeste, esto plomo. Y hay una diferencia de estratos solamente en esta curva, ¿cierto? Que vendría siendo esta curva que está acá. Esta es la interfase, que podría ser la cota 350. Esta podría ser la cota 350. ¿Ya? Así yo puedo ver estratos horizontales en el plano. Estratos horizontales que están en 3D, en el plano se verían así. Ahí tengo estratos verticales ahora. Tengo toda esta parte celeste, ¿cierto? Toda esta parte celeste es un tipo de estrato o un tipo de roca. Y esta otra parte que está acá es otro tipo de estrato u otro tipo de roca, ¿ya? Estamos suponiendo que estos estratos, los estratos generalmente son horizontales, pero aquí están verticales, ¿ya? Producto de la subducción, ¿cierto? Se levantaron esos suelos y quedaron de forma vertical, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo veo en el plano eso? Acá lo tengo a la derecha, ¿cierto? Tengo curvas de nivel que me indican determinadas cotas y se verían así. La parte celeste se vería así, ¿cierto? En el plano, y la parte ploma se vería de esta forma. Pero la única forma de entender realmente la topografía, cómo esto va bajando hacia adentro, y aquí va bajando hacia adentro, aquí baja hacia la izquierda, aquí baja hacia la derecha, y así con cada una de las partes, porque es una quebrada. Solamente lo puedo identificar de esta forma. Tengo una curva de nivel 100, tengo otra curva de nivel 200, tengo otra curva de nivel 300, por lo tanto, todos estos puntos son en esta cota. Baja solamente hacia acá, ¿ven? Siempre perpendicularmente a las rectas va bajando. Por lo tanto, tengo una quebrada acá. Porque aquí tengo la cota 100, acá tengo la cota 200, aquí tengo la cota 300, ahí tengo la cota 400. Aquí hay 400 metros, 400, 400. Pero aquí hay 300. Entonces, obviamente va bajando hacia adentro. Por lo tanto, esto es una quebrada. Por lo tanto, el agua, ¿cierto? El agua bajaría por aquí. En este caso, por acá. Ya, chiquillo, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ya, pues entonces nos estamos viendo. Ya, chao, que esté bien. Igualmente, saludos. Hasta luego, profe. Hasta luego.